Amigos de Voces del Más Allá, qué gusto poderles saludar. Muy buenas noches, muchas gracias compañeros allá en la cabina de TVR Comunicaciones, saludándolos en una investigación más, señoras y señores. Precisamente hoy, un largo viaje que nos tocó a todo el equipo de investigación, pues para precisamente documentarles ya sitios un poco más lejanos, en un estado en el que guarda también muchísima historia, guardan muchas leyendas, guardan muchos mitos. Precisamente es la perla de Occidente, Guadalajara, Jalisco, señores. Nos vinimos hasta acá, todo el equipo de investigación, porque bueno, pues esta noche precisamente nos narraban la persona encargada de este lugar, que bueno, pues nos encontramos en un cine que ya está completamente abandonado, que en aquellos años me imagino fue, era uno de los más importantes de la zona metropolitana de Guadalajara, pero que hoy en día, bueno, pues luce completamente en ruinas, y que bueno, precisamente la persona que resguarda este sitio al darnos el acceso, y al cual le agradecemos por supuesto las facilidades para esta investigación, pues nos comenta que sí, efectivamente en las noches hay mucho movimiento, se escuchan muchos ruidos extraños, y bueno, pues creo que estamos en el lugar correcto para esta noche documentar qué sucede en este lugar. Les saluda con mucho gusto un servidor, Luis Ortiz, pero no estoy solo, me acompaña todo mi equipo, todo mi club de investigaciones, que como cada martes y como cada jueves en este 2024, pues se la rifa a todo mi equipo de trabajo para llevarles a cada uno de ustedes y hasta donde nos escuchen las señales, y hasta donde alcance más bien la señal de TVR Comunicaciones, pues este programa de Voces del Más Allá. Y bueno, pues me encuentro precisamente con mi querida especialista Laura Vidente, que esta noche también nos acompaña. Ya mi querida Lau hizo por aquí un monitoreo, ya anduvo observando, ya le anduvo preguntando por aquí al vigilante, al velador que se queda aquí en la noche aquí en este lugar, y Lau pues empieza primero tu aparato a detectar ciertos movimientos, pero creo que sí, esta noche no nos encontramos solos. Lau, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, pues un gusto estar en esta investigación el día de hoy con ustedes. Y pues sí, el lugar, pues mira, en primera ya tiene bastante tiempito este lugar. Y aquí lo que se siente y se percibe es la energía de una mujer y también otras energías, que obviamente lugares abandonados, empieza a llegar mucho espíritu chocarrero, le llamamos, sí, que no tiene nada que ver con el espacio, con el lugar, como un vínculo, simplemente se alojan, se esconden, porque el lugar está solo, deshabitado, está en oscuridad y tienden a refugiarse. Entonces les llamamos espíritus chocarreros y son los que vamos a estar topándonos. Y la mujer sí está vinculada con el espacio y tiempo, porque se habla de que fue un cine, pero también un teatro. Y yo la siento muy vinculada cuando fue teatro. Ok. Así que pues vamos a comenzar y ir recorriendo. Y sí, yo creo que vamos a ir empezando a recorrerlo, porque está inmenso este lugar. Son 4 pisos, amigos de Voces del Más Allá. Entonces, literal, yo creo que por bloque vamos a ir recorriendo cada piso de este cine, de este teatro, que primero nos mencionaba nuestro amigo guía, que en un momento más lo conoceremos en esta crónica, y que bueno, pues también nos hace el favor de pues guiarnos en estas aventuras acá en Guadalajara, que precisamente este complejo primero era una plaza comercial. Se vio un movimiento. ¿En como la esquina? En la esquina. Como, okay. Y mira, se empieza a sentir. Es como alguien que se agazapó e hizo esto así. Ok, bajen las luces, y mira, chicos. Siente el escalofrío. Sí. Empieza a sentirlo. Allá en la esquina. Allá lo vi. ¿Qué pasó? Ah, es que vi un montículo de tierra, sí, no vio mi compañero, perdón. Pero ahí en la esquina, a ver, vamos, venganse. Ok, va. Ya Laura empieza, desde temprano ya empieza Laura a checar movimiento. ¿Se siente el escalofrío? Sí. Cuidado, flaquita. Sí, se siente escalofrío, ¿eh? Está diciendo como... También. Que los extraños dicen. Sí, que es extraño para ella, pero la vi aquí en la esquina viéndonos para acá. Eso no se alcanzó a distinguir si era un hombre o una mujer, pero se agazapó exactamente aquí en la ¿Aquí esquina. ¿Aquí lo viste? Sí. Okay, cuando bajamos todo y estabas narrando, ajá, y bajaron las luces, volteé
y exactamente en esta, aquí estaba. Ok. Y se agazapó. ¿Se agachó? Se agachó en esta zona. Y se siente, mira, el escalofrío y la vibración. Baja la temperatura aquí, Laura. Se siente más frío. Pero sí, aquí nos estaba observando que estábamos allá. Entonces sí íbamos a tener algo de actividad. Bueno. Ojalá pues en las fotos se vayan registrando y pues también en el audio. Pero hasta ahorita nada más el aparato se está registrando así como palabras. Pero en la fotografía tal vez sí encontremos algo. Y pues cuando vayamos grabando, pues obviamente también. Pero sí. Deja que te enseñe. Ok, pues guíame. ¿Te quiere enseñar? Guíame hacia dónde. ¿Derecha, izquierda? ¿Hacia dónde caminamos? Ay, huele horrible aquí. Sí. Que más bien hay animalitos ya muertos, ¿eh? Sí, hay animalitos muertos. Y bueno, aprovechando que ya menciona Lau a toda la parte de logística que traemos esta noche, bueno, pues también saludo a mis compañeros que esta noche también me acompañan precisamente en la fotografía, mi querido Paulo, que también pues ya es parte este año del equipo de Voces del Más Allá, también nuestra encargada de video y de nuestra plataforma de multimedios, y Betlos, encargada por supuesto de todas nuestras redes sociales, y el amigo Peri, por supuesto, que bueno, también nuestro capitán de mil batallas, que siempre nos acompaña. ¿Qué pasó? Es que el vigilante pone las veladoras para que no pasen para acá las entidades. Ah, ok. Para decir que no pasen. Ay, lo pone. Él pone sus veladoras para que no pasen. El decir, yo respeto, ustedes de allá para acá, y sí, sí. Están prácticamente en la entrada. Ajá, exacto. Sí, están en la entrada. Sí, es como una barrera. Es una barrera que él pone para protegerse por la actividad que hay. Entonces vamos a subir. Ok, vamos a subir. Está el sótano. Yo creo que te parece si eso lo dejamos al final. Sí, va, sí, que va, cerramos. Entonces vamos hacia arriba. Aquí también. Este también es otra barrera que él puso. O sea, que los pone, digamos, como en las entradas o salidas, la o del complejo. Ajá, para protegerse, para que no pasen hacia donde él está. Por eso las pone. Eso nunca me había tocado verlo, ¿eh? Normal. Es como, entonces, como en no es como en defensa, pero como protección, entonces, sí, ¿la? Como de, yo no me meto contigo, tú no metes conmigo, yo pongo esta luz, les pido por ustedes y estamos bien. Así es. Yo te entendí. Sí, este es lo que era el... ¿El elevador? ¿El elevador? Sí, es el elevador. Este es el segundo, ahorita vamos al segundo, chicos. Ahorita vamos a ir a donde... A la cabina. Sí, la cabina, que se vean lo que viene siendo las películas. Es correcto. En su tiempo se vio que estaba muy bonito el cine, ¿eh? Está bonito. Pues hacia acá, porque para allá... ¿Tú lo dijiste? Ella sí. Ah. Izquierda o derecha. Ah, es que escuché, dije, se viene como una voz de mujer, pero no, sí fue la flaquita. Ok, amigos, pues bueno, ya vamos aquí en esta... Son WCs. Están en pequeños. Ay, no, es horrible. Sí. Pero acá daba la cabina, ¿no? Sí, no, pero... Pero entrabas entonces por la parte de allá arriba. Es que, ¿por dónde se entra la cabina? Teníamos que entrar por la otra puerta. Así, ya arriba. No, pero aquí está, la cabina aquí está. Sí, aquí está la cabina, pero... La cabina está aquí. Entonces, sí era por la puertita de allá, por donde teníamos que se subieron. ¿Por donde subió Peri? Sí, porque ese es el de hombres. Siento que esa puertita recorre todo lo que es la parte del cine por la lateral. Y va a la cabina. Y rodeas todo y sales aquí. Está, es esta. Exactamente, y sales aquí. Es esa puerta. Porque este es otro sanitario. Sí. Sí, esta es la cabina. Entonces sí tendríamos que meternos ahí. Sí, el sanitario de hombres es ese. Y ahí ya salió. Pues vamos hasta allá arriba. Ahorita subimos hasta arriba. Y si quieren vamos hasta allá, subimos. O sea, ¿quieres ir a segundo, tercer piso, cuarto piso? Sí, hay que subir hasta arriba ahorita. Subimos todo, bajamos, igual bajamos al sótano o vamos hasta la parte de allá. El recorrido es ese, exactamente donde me subí, y yo creo que salimos aquí. Sí, pues vamos hacia arriba. Va. Muy bien, amigos, pues entonces vamos.
Vamos a hacerle el cambio de ruta. Yo pensé que... Muchas manchas. ¿Perdón? Hay muchas manchas de manos. ¿Manchas de manos? Sí, como quién sabe si quisieron quitar el cristal o algo a así. A lo mejor. Sí, pero no, esas manchas sí son de personas vivas, no son este... Además ustedes, pues sí siento un calor. Sí, yo también. Me estoy como sofocando, ¿eh? Sí, vamos hacia arriba. Ok, va. Siento que la actividad mayor está arriba. Ok. Arriba y en el sótano. Va, Laura. Sí, porque te digo que los espíritus chocarreros tienden mucho a refugiarse donde no hay luz. Es correcto. Y les gusta alojarse en esa zona. Y aquí sí zona. Tienen mucha iluminación, ¿eh? Aquí abajo, exacto. Sí, acá abajo sí hay mucha iluminación. Pero acá arriba, ¿no? Ok, vamos al segundo piso, amigos de Voces. Por lo pronto los invitamos a que compartan nuestra transmisión. Recuerden que estamos en Facebook Live a través de Voces del Más Allá. Ese es nuestro canal de Facebook. Bueno, más bien nuestra página certificada de Facebook. Nuestro canal de YouTube. Nos encuentran también como Voces del Más Allá. Sí, son los, como los centros de poder. A ver. Ese es otro piso. Sí. Aquí está muy fresco. Aquí no hace calor. Aquí, exactamente, aquí no hace calor. Yo creo que aquí era donde se veía para allá afuera. ¿Sabes ¿no? qué? Estas son las habitaciones. Está como raro aquí. Son cubículos. Entra mucho aire. Demasiado, pero ¿de dónde, Laura? No se ve de dónde. Acá está otra salida, mira. Pero ¿camerinos? ¿Más camerinos? ¿Por qué? Cuando era teatro quizá lo manejaban como... ¿Pero de dónde está entrando la corriente de aire acá arriba? Viene de acá. Hay demasiado aire. Viene de acá. A lo mejor de ahí. De aquí, mira, a lo mejor. De aquí es donde entra. ¿Dónde? A la sala de la No es cierto. Sí, es el vidrio. ¿Un vidrio? En el último lugar, en el último espacio. ¿Neta? Sí. ¿Pero no se escuchó? Sí. No lo alcanzamos a escuchar. No. ¿Cuándo iban hacia allá? Mira, se ven plumas que quizá pueda haber alguna ave o algo. Un gato. Un gato. Que marque un movimiento. No, son baños. Aquí está otro baño. Son baños, son sanitarios. No entiendo por qué está. ¿Hay alguien aquí que quiera comunicación el día de hoy? Se escuchó un ruidito al fondo. ¿Sí lo escuchaste, Iván? Sí. Ya se empieza a sentir así como escalofrillito. Queremos saber si eres hombre o mujer. ¿Y por qué estás alojado en este espacio? Por dentro. Es que estoy protegiendo a... A Peri. Sí, por dentro, porfa. ¿Quieres tener contacto con nosotros? ¿Cómo no? Wow. Al fondo, ¿cómo? ¿Este qué parte da del cine? Yo, no, eso ya es hacia afuera. Pero sí, ese ya da al techo. Sí, ese es como ruido de afuera, pero el otro no. Vamos a continuar. A ver, vamos a continuar al fondo porque Lau detecta mucho sonido ya al fondo. Pero a mí se me hace muy extraño esta zona. ¿No sería como que la zona comercial que nos dijo nuestro guía, Lau? Que también era como... Como un lugar. Como de venta, de comercio, ajá, locales y todo eso, así es. Pues sí, porque básicamente, pues sí, podría ser eso. ¿Viene subiendo? Viene bajando más bien. Ah, ya. Sí, ok, esperamos tantito. Sí, porque... Para que salga. Sí. ¿Esa dónde llevaba? Fue comedido. ¿También? ¿Sí crees? Son baños. También son baños. No, mira. A ver. Vamos a ver. A ver, vamos a ver.
De la que andamos acá, de este lado. ¿El baño también? Sí, también es como regadera la U, mira. Sí, porque ahí está la... Sí, era esta, baño. Sí, era baño. Pensé que esta nos iba a llevar más para allá, pero... Está todo enredado, o sea, son pasajes. Sí, está bien raro. Mira, este también habla de... Como si fuera... ¿Puras regaderas? Sí, también baños. Y mira, ya sales hacia acá. Está enredoso, ¿no? Sí, como que la construcción está muy rara. Muy, muy extraña. Sí. Ahora vamos a acercar. Vamos al tercero, ¿te parece? Tercer piso. Ok, va. ¿Fue donde subimos? Sí, vamos para acá, exactamente. Así es. Pues, ¿por qué la posición va en el primer piso? Y hay muchos pisos. ¿Cómo? O sea, ¿por qué el vigilante puso solamente las celadoras como protección en el primer piso? Ah, ya, porque normalmente las entidades tienden a buscarlo a él. Si, digamos, en la noche se le acercan. Y pone la barrera de luz para que no lo molesten. Es una protección. Y como él está exactamente en esa zona, pues digamos que se protege. Este es el tercer piso. Tercero, ya vamos al tercero. Este es el tercero. Estamos en... Como que era la barra, ¿no? Más bien, sí. La barra de como la área parecito, de comida. La de comida, las mesas posiblemente. No sé si tenga algo que ver, pero la luna está súper roja. Ay, sí. Oye, sí es cierto. La luna está padrísima. Escuché pasos bajar, ¿eh? No sé si sea nuestro guía, pero el guía anda abajo. Anda abajo. Sí. Ahí vamos al fondo. Ok, ver. Va. Que nos topamos por acá, pero... Muy bien. Pues hasta ahorita... Además está la sombrita. La pura sombrita. Y cuando menos lo esperemos. Sí. Acuérdate que cuando está más tranquilo es cuando de pronto nos... Cuando viene el impacto. El impacto. Otro baño. Otros más baños. Más baños. Sí, aquí era el área de comida, Lau. Sí. Y pues quitaron todo el cristal. Todo el cristal. Habrá sido el cristal. De las ventanas, tal vez. Posiblemente. Ahí vamos allá adentro donde era la cocina. La cocina, va. Acá vamos a entrar a la zona de la cocina. Está grande, amigos de Voces. Les repito, son 4 pisos. Apenas vamos en el tercero. Todavía falta el área de sótano. Falta el área de las proyecciones de películas. Pero la verdad es que aquí ya está completamente todo este... Pues ya, literal, destruido, algunas cosas vandalizadas. Quiero yo pensar que el propietario del inmueble por eso ya metió vigilante para poder a lo mejor tratar de resguardar un poco este inmueble, que no sufriera más rapiña de lo que ya está el lugar. Pero... Pues sí está inmenso este sitio, está muy grande. Sí, está grandecito. Está grandecito, pero hasta ahorita la actividad no se nos está registrando. Tranquilo, está tranquila. Ya se están empezando a molestar, Sí, ellos ya se nos van a empezar a acercar un poquito. Cuando ya empiezan a insultar, es que no les agrada que estemos aquí. Ok. Y como que entramos y se dispersan, ¿va? Ajá. Porque la sombra que vi, que te dije que estaba ahí en la esquina, sí, nos estaba cuidando y básicamente es rápido. Se movió cuando la captamos, aunque sí dejó su frecuencia. Y ahorita, sí, mira, lo que digo, que se esconden y me dicen que están ocultos. Ok. Se están escondiendo. Pero, pues, ahorita en el cuarto piso puede ser que sí ya tengamos algo de movimiento. Poco a poquito. Bueno, pues vamos... a salir de aquí del área de cocina, amigos. Poco a poco Lau va a ir viendo en qué niveles posiblemente haya un poco más de actividad. No, yo la voy. Y bueno, pues vamos a ver en qué momento puede también tornarse, pues de cierta manera, un poco más. Pues sí, las energías que aquí resguardan este sitio, o que aquí se ocultan, o que aquí están, pues se hacen, pues una de dos, o se hacen visibles con nosotros, o se empiezan a mover un poco más esta noche aquí en este... Son regaderas. Sí, más regaderas.
Está más grande aquí, ¿eh? Sí. Sí, está más. La situación está un poco extraña. Hay más baños. Y más baños. ¿Pero regaderas en un cine? Está bien raro. Ay, sí es cierto, un regadera. Me llama mucho la atención eso, ¿no? Extraño. Sí, aquí estaban los separadores. Y aquí estaba, exactamente, y aquí están, mira, o sea, que te metías, te bañabas, pero, bueno. Eso no es un baño, es como para cambiarse de ropa, ¿no? Vestidores. Sí. Y aquí también puede estar el sanitario, bueno. Pues sí, está muy rara la construcción. Demasiado. Le quitaron las puertas, ¿verdad? Sí, las puertas. Igual aquí las estructuras de metal también ya no están. Es que la entidad dice que se nos quiere acercar. El aparato va registrando, dice que... Pero que se da nos, miedo, ¿verdad? Sí, le da miedo acercarse, porque pues básicamente no creo que sea malo. Ok. Pero pues ya queremos que tenga un poco de contacto con nosotros. Sí, a lo mejor en el último piso vamos a encontrar alguna sorpresa, amigos. En el sótano, siento que allí también puede alojarse mucha la energía. Así que, pues bueno, yo creo que ahorita vamos a Boulevard Adolfo López Mateos, Lau, porque ya nos están indicando nuestros compañeros que hay que saludar a nuestros patrocinadores y a... Aquí arriba, me dicen. ¿Te mira, dijo? Sí, te dije, están arriba y me está diciendo el aparato que aquí arriba. Bueno. Dime. Cortamos y... Sí, por eso ahorita vamos a reagruparnos. Vamos a ver primero, si quieres, checamos cómo está el cuarto nivel. Vamos a ver por dónde empezamos para mandar señal a TBR y en el segundo bloque ya estar en el cuarto piso y saber por dónde vamos a empezar. Entonces, compañeros, allá en las emisoras de Boulevard Adolfo López Mateos, 1117 Oriente, regresamos con ustedes allá a la cabina de Voces del Más Allá. Nosotros acá desde la Perla de Occidente, en Tierras Tapatías, en este cine, teatro abandonado, precisamente prácticamente en el corazón de Guadalajara y en la zona metropolitana de Guadalajara, en donde este lugar, créame, guarda mucho misterio, guarda mucha, mucha leyenda, muchas historias, pero sobre todo energías que ya Laura está detectando, que el aparato también ya se empieza a mover, que nos dice que vayamos allá arriba, así que posiblemente en el segundo bloque nos encontremos sorpresas esta noche. Así que viajamos hasta Celaya, amigos, y nos volvemos a conectar en unos instantes más. Estamos de vuelta, amigos de Voces del Más Allá, de regreso con todos ustedes a través de las emisoras de TBR Comunicaciones, la mejor 89.1, Radio Juventud 101.9 y a través de EXA en el 104.5. También de igual forma a través de nuestra multiplataforma en www.tbrcomunicaciones. Pasos allá arriba. A través de nuestra multiplataforma. Ya, sí, pero es que es allá arriba el movimiento. www.tbrcomunicaciones.com.mx, ahí nos puede usted escuchar en cualquier parte del mundo, señoras y señores, a través de nuestra multiplataforma. ¿O acá? ¿En los baños? Pero pegan, ¿no? Como que pegan. Pero, ajá, pegan como en los fierros. Pegaron, te lo juro. Sí. ¿Tú lo escuchaste, verdad, Peri? Yo también escuché, pero no sé si era aquí adentro. Sí, sí fue aquí. Bueno. Como que nos quiere distraer para nosotros. Sí, exactamente, sí. Sí, como que siento, Lau, que es eso. O sea, como que quiere buscar llamar nuestra atención para no subir al cuarto piso, porque todavía estamos en el tercero. Entonces, pues ya vamos subiendo. Entonces, les comentaba, amigos de Voces del Más Allá, nos encontramos en Guadalajara, Jalisco, en este cine abandonado que fungió muchos años precisamente con grandes películas, con grandes proyecciones. Y que pues también fuera una zona comercial importante, una de las plazas importantes aquí de la zona centro de Guadalajara. Y pues bueno, pues prácticamente ahora luce completamente abandonado. Ese ya es para el techo, ¿no? Bueno, ahorita vemos, chicos. Este es como
Aquí no hay nada. Ha de ser esto como un salón de eventos, posiblemente. Sí. Sí, está la barra. Wow. Entonces, guardamos un poquito de silencio, amigos, porque apenas Lau está investigando, está viendo el sitio. Precisamente cuando nos encontrábamos abajo, se escuchaban muchos pasos aquí arriba, se escuchaba mucho movimiento, pareciera que ahorita se calmó un poco. Al ver nuestra presencia, sí, evidentemente. Cuando nos vamos acercando. Así es. Cuando nos acercamos es cuando se dispersa. Y nos quedamos quietos y sí, como que sí se acerca, pero nos adentramos un poco más en el lugar y otra vez se alcanza a dispersar y como que quiere llamar la atención, como que empieza a querer conectar, pero cuando empiezo a platicar o a querer interactuar, se queda callada. Se queda callada y le pregunto si es hombre o mujer, pero yo siento mucho la energía de una mujer. Esa es la que siento. Le digo que sí se puede manifestar. Como lo de siempre, que pedimos que mueva una puerta. Que mueva algo, así es. Que mueva una silla. Estoy aquí porque quiero documentar que estás estás aquí arraigada y que estás que estás en este lugar y en este espacio anclada. Y nos gustaría conectar contigo, saber un poco de ti. O nos des una señal que estás aquí básicamente en este lugar. Y que ahora esta es tu casa. Nos gustaría que nos dieras una muestra de un sonido, una puerta, una piedrita, un lamento. Vamos a esperar tu señal. A ver, baja la luz. Vamos. ¿Tú en medio, papá? Sí, tú en medio, Peri. Va. Vamos a esperar, chicos, a que nos dé una señal de energía que posiblemente esté habitando este cuarto piso en este cine. ¿Silbaron? ¿Mande? ¿Silbaron? Se escucha mucho como vacío y el sonido de... De la calle, más bien, ¿no? Sí. Pues vamos a seguir avanzando. Tal vez la muestra nos los dé un poquito más adelante. Uh-huh. Puede ser que en donde está el lugar más cerrado, que viene siendo el sótano. El sótano. Sí. Sí, en el sótano. Uh-huh. ¿Qué dijo? Que baje uno. ¿O sea que nada más baje uno? Sí, que baje uno. Al sótano. Pero, pues vamos a bajar todos. Ok. Vamos hacia allá entonces. Ya nos subimos, ¿no? Pues vamos a dirigirnos. Allá arriba ya, yo creo que es la azotea, ¿no? Yo creo que sí. ¿Quiere ver? Sí, pero se supone que aquí es la azotea, ¿no? Porque está hasta... No, pero es que no, aquí todavía es parte de la plaza o del complejo. Dijo que eran cuatro pisos. Que eran cuatro, pero... Sí, exacto. Pero sí, estamos... Ok, vamos a ir a un quinto piso. Sí, hay un quinto. Sí. Vamos a ir subiendo, chicos. Sí, pues, muéstrate. ¿Ya acabó? ¿Seguro? Hay todavía como algo, ¿no? No creo que sea una pasada.
Va a ser como una puerta, me imagino, o de acceso. Sí, sería hacia el... No se lanza. A ver, vamos a ver. ¿Seguro? Sí. Pues ve, ahí están las máquinas. Oh, están las máquinas. Oh, sí es cierto. Esto pues. ¿Qué vamos a hacer? A ver, vamos a subir a ¿Le abrimos? A ver, inténtale abrir. Sí, ya abrió. No, ese ya es este. No, ya son de techo. Ya es techo. Ya es techo, Peri. Aquí hay una alta actividad. Ay, cabrón. Sí. Ahí ve ese. Se me vino. Es arriba. ¿Arriba? La ¿aquí las máquinas? Sí, en las máquinas es la actividad. Ahí saca. Ya, mira, ¡ay, no seas pendejo! No mames, la ventana, güey. Sí, somos amigos. ¿Tú también? Está aquí arriba. Mira. Esa es la ventana. ¡Ay! ¡Se cerró! ¡Hola! ¿Pero es el aire, no? Miren, es cuando empezó el aparato a registrarlo, se sintió muchísimo el escalofrío. Sí, tú lo sentiste. Y empezó a registrar la actividad. Pero no es el aire. A ver, déjame pasar. A ver, deja pasar a Laura. A ver. ¿Quieres subir? Sí. A ver. Cierra bien esa puerta porque si no... No, pues cierra la puerta. ¡Ay, cabrón! Está bien. No, y miren. ¡Guau! Wow. No, y no era una puerta. Es la ventana. Es la ventana. Pero le... Sí, sabemos que este es tu lugar. Dice que esto es, eso es de él. Cuidado porque está como flojo, ¿eh? Sí. No se suban allí. ¿Sabes qué? Siento que esto no es una sala. Bien cañón. Sí, bien cañón. La vibración se siente horrible. Sí. Pesadísima. Aquí anda. Ese es como el telón, no sé qué sea esto, ¿no? O no sé, puede ser la... ¿cómo les llaman? El generador o algo de energía, puede ser. Es el mosquitero, pero creo que es el aire, ¿no? Sí, ojalá. Pero la manera en que nos lo abrió no fue. Sí, también, no también. Fue el aire. También. Con cuidado. Bueno, pues ya, híjole, ya nos dieron aquí una prueba, amigos. Estamos en el cuarto de máquinas, en el cuarto del generador de energía, en donde, pues sí, efectivamente, sí hay allí alguien. Ya sí, déjalo, hijo. Ya sí, déjalo. Ya no lo puedo abrir. Bueno, ya van a empezar a interactuar. Vamos. Va. Va a ser un dolor, sí. Aquí está. Voy a ir. Pues estamos esperando que salgas. ¿Dónde estás? ¿Por qué te escondes? Como que se está escondiendo, amigos de voces. Como que se está escondiendo y está como buscando el momento pues más indicado para hacerse presente esta noche. Vamos a bajar y buscar este. A ver, cuidado. Sí. Ok. Pues vamos hacia el sótano. Sí, ¿quieres ir? Va. Aquí ya como que así ya nos dio muestra de que sí están. Exactamente. Sí, que el sótano es cálido, dice. O sea, cálido es que es tibio. Que es tibio. Entonces vamos a ver. Pues mira, llevamos dos actividades. Donde está la sala de exhibición, lo que viene siendo el cine. El cine. Y hasta arriba donde estaba el generador. El generador. Sí, ahí nos dio una muestra clara de que ahí estaba y el aparato empezó a registrar una actividad muy alta y también lo pudimos sentir. Sí.
se sintió la vibración, nos dio una prueba de que estaba ahí, y pues ya va a empezar la actividad a darnos pruebas de que sí están. Ahorita se empiezan a sentir un poquito como muy invadidos. Así es. Por así lo mismo. Entonces ahorita vamos a seguir. No, y que hay que mencionarlo, que precisamente esta energía aquí resguardada se presenta precisamente en lo que es el cine en sí, no en la plaza, digamos, o sea, es en la propia sala, en la propios, pues sí, donde están las butacas y todo eso, y en la máquina del generador, o sea, es dentro del cine en donde están posiblemente alojadas estas energías y no fuera dentro de esta plaza que en la que estamos bajando la. Exactamente. Y yo, si se alojan, es que se empiezan a esconder, como empieza a haber un poco de actividad, pues obviamente se empiezan a esconder. Así es. Y si te fijas, corrieron en puntos donde se podían esconder. Es correcto. Empezaron a esconderse para resguardarse. Y ahorita pues nos indica que básicamente lo que viene siendo el sótano es donde hay más actividad. Entonces pues vamos para allá. Va. ¿O quieres dejar el sótano para el último bloque y ver si podemos accesar rápido al cuarto donde tú decías, Peri? Podemos, sí. Accesar hasta la parte de... Ajá, a la cuarta de... Pero donde tú mencionabas. A ver. Tendría que ser por escaleras y subir. Nada más es un solo lado. No, más bien tú inténtale, hijo. O sea, vamos, pero más bien tú inténtale a ver si podemos accesar, porque me llama mucho la atención ese lugar, sobre todo porque dice Lau que es allí en donde también puede haber mucha, mucha actividad y que es mira, es allí. Pero dices tú que entras de aquella zona. Y es como un pasadizo y quizás entres por la parte de atrás de la... A ver, vamos. Vamos a intentarlo, no perdemos nada. Va. Está muy chiquito, ¿eh? Está muy angostito. Quizás llegue a esta área. Exacto. Porque a esta área no hemos llegado. Sí, no. No, y es que está cerrado. O sea, en la primer planta está cerrado, así es. Bueno, amigos de Voces, pues continuamos en esta investigación. Estamos en este cine abandonado, en este teatro. Anfiteatro en Guadalajara, Jalisco, donde pues esta noche hemos venido a documentar actividad paranormal que en este lugar suceden varios fenómenos. ¿Quieres escalarle por aquí? No, es que aquí va la escalera. No, la quitaron, la escalera está por ahí. Ok, sí, ¿de aquel lado? Va. Ok. ¿Bien? ¿Le dijo a él? Sí. ¿Qué dijo? Mejor así, déjalo. Mejor así, déjalo. A ver, vamos, hijo. ¿Quieres que te acompañe? Sí, a ver. No. Ay, está una arañota, ¿eh? Tengan cuidado, chicos. Mira, ahí está una arañota, mira. Es una tarántula, ¿eh? ¿Dónde? Ya se metió. Ahí está, mira. Pero tengan cuidado. Entonces, ¿te haces cargo de la narrativa o...? Sí, yo me voy contigo. Órale. Nada más, pues vamos tú y yo, ¿no? ¿Te parece? Y ya nada más, pero necesitamos una lámpara. Ya acá la traigo. Ok, porque sí está... Ok. Sí. No, pero... ¿O no vienes, Laura? A ver, para que suban para ver. No, para ver qué... Pero sí, con cuidado, porque está muy angosto. Sí. Me tiemblan los pies. Préstame tu lámpara, Ivette. Porque si es... ¿Qué? Está cerrado. ¿Está cerrado? Sí. ¿No es pasillo? No, está cerrado. Entonces, ¿cómo subí allá? Está muy raro esto. ¿No será de qué lado? Pero es que allá había escalera. Allá no hay escalera. Sí, la escalera más larga. ¡Ay, no seas pendejo! Vente. Vente, vente. Allá. ¿De qué lado, Lau? Vente, bájate con aquel lado. Échame la luz y ve. Espérate, güey. Sí, yo también vi para allá. No mames, me asomé aquí y algo pareció de aquel lado, ¿eh? Sí, yo también vi una luz allá. No mames. Pero ya no podemos subir. ¿A dónde? ¿De aquel lado no podemos subir? No, güey, pero allá está. Ah. Yo también vi una luz allá. ¿Tú también? Bien, cabrón. ¿Tú la viste, no? Sí, no, pero como unos ojos brillantes. ¿Sabes? No, vámonos, güey. Ahí te voy. De hecho, agárrate bien. Sí.
Yo sí vi la luz que viste allá. Allá hay una luz. Pero aquí no hay manera de que... Sí, sí. No, es que ya como subes, era lo que te decía. Agárrate bien. No, volteate. No, no te vengas así. Gírate. Me voy a dar la vuelta. Y agárrate bien. Sí. Cuidado aquí, mira, porque... Ahí está. Ajá. Ya. Ahí se dio una luz. Pero, oye, pero por abajo no podemos entrar. No, no hay forma. Pero ha de estar igual, ¿no? O sea, es el mismo espacio hacia allá. Pero ahí yo vi una luz. O sea, vio espantoso, ¿eh? Pues, pero es aquí en el plafón. O sea, aquí en el plafón es en donde está algo apareció de este lado. Aquí en la orillita. Mira. Ahí. Allí, así ahí, es. Yo allí, también allí. Lo vi. Ahí. Aquí, pero espantoso, güey, así como... Pero ahí sí hay... Como si estuviera alguien, güey, como en cuatro patas, pero viéndote con unos ojos así. No, bien cabrón. Mira, ahí está otra escalera todavía. Cuando yo volteé... No, es que no hay... Yo vi una por aquí, ¿no? Como la que traes aquí. Sí. No hay forma de... La luz, el reflejo de una luz ahí adentro. Ah, se vio horrible, ¿eh? Sí, le levanté la lámpara. Ajá. Y me radió impresionante. O sea, ahí, pero allí en la orilla. En la orilla. Pero es que no hay forma de no, no hay de forma accesar. De subir. ¿Cómo llegamos allá? Ese es que está raro de cómo llegaban ahí arriba. ¿Cómo llegas? El acceso. Allí en medio. Tenemos curiosidad de ese lugar, cómo se subía. Y básicamente el aparato me sacó. ¿Él te desconectó? Me desconectó. ¿Sabes por qué hay algo acá arriba, no? A ver, baja. A ver, vamos a bajar luces. Vamos a ver si logra conexión con el... Algo está acá arriba de nosotros, amigos de Voces. Sí, y sí me está llamando mucho la atención porque yo lo vi. Hace instantes lo vi y nadie me lo va a contar, ¿eh? Uy, ese sí es un silbido. Ah, pues sí, creo que es afuera. Es el guía más bien. Sí. Pero sí se vio algo ahí. Otra vez, toma la foto. Toma la foto para acá, Pablo. Al hueco. Sí. De pronto como que se ve una silueta. Sí. Pero estaba como en cuatro patas, ¿no? O sea, como que era como en cuatro patas. Así, agazapado. Ajá, agazapado. Y cuando le echo las luces, me voltea y veo los ojos. No, una imagen que... No, bueno. ¿No sería la misma que se agazapó allá? Porque yo veo sombras acá, ¿eh? Yo también. Veo sombras. En la esquina. Donde da la luz. Donde da la luz. Yo vi chequen también. Chequen acá, donde da la luz y veo pasar sombras. Yo también la... Es probable. Sí, pero yo también vi la sombra así como si alguien estuviera. ¿Verdad que sí? Sí, como si alguien estuviera pasando. Es correcto. Pero si volteas, no hay nadie. No hay nadie. Mira, allá. Acaba de pasar alguien allá. Vea, ahí está. Es de allá. O más bien son los guías. Ah, sí. Ajá. Sí, son guías que están allá. Ajá. Muy bien. Ok. Pues vamos a... Sí, son nuestros guías que andan aquí con nosotros. Pues amigos de Voces del Más Allá, vamos a viajar a Boulevard Adolfo López Mateos. Quiero un poquito tranquilizarme porque de verdad lo que vi... No, y créanme que lo que vi, muchachos, si se los dibujara ahorita mismo, dirían, ¿qué estás dibujando? Eso es precisamente lo que vi allí donde estoy apuntando la lámpara. Arriba, sí, arriba del plafón. Arriba del plafón. Allí precisamente vi. Y es que yo vi una luz cuando dijiste, ay, yo volteé antes de que dijeras, ay, y vi como si alguien adentro estuviera, pero por dentro, como cuando pones una lámpara y se ve la luz, cuando vas iluminando un camino, así se vio, pero no hay manera de entrar a ese lugar. No hay manera, Lau. No hay acceso. Yo vi esa luz así, luminosa, vaya. Fue lo que yo vi allí. Noche. Sí, ajá. Entonces, fue lo que yo vi. Pues bueno, pues voy a tratar de borrar esa imagen de mi memoria, amigos, porque créanme que sí, espero no tener al rato pesadillas con eso que acabamos de ver esta noche, porque créanme que fue algo impresionante. De verdad, nunca había visto algo así y está aquí arriba de nosotros, así que...
Pero lo peor, lo peor, como dice, lo que, como dice Lau, no hay acceso. O sea, no hay forma, no hay forma de que alguien pueda subir, no hay forma de que alguien pueda accesar arriba de nosotros en donde estamos en el escenario o en la pantalla. Y bueno, pues, híjole, créanme que esta noche sí nos hemos llevado una imagen bastante perturbadora y nos la llevaremos en la memoria precisamente en esta temporada 19 de Ciclos Oscuros. Viajamos a Boulevard Adolfo López Mateos, 1117 Oriente, para saludar a nuestros patrocinadores y anunciantes, y volvemos para el tercer y último bloque, en donde Laura precisamente quiere bajar al sótano de este lugar y posiblemente nos encontremos una sorpresa. Usted va a ser testigo de ello en unos minutos más. Acompáñenos aquí en su programa Voces del Más Allá, temporada 19. Somos y seguiremos siendo los amos y dueños del miedo. Regresamos. De vuelta, amigos de Voces del Más Allá, de regreso con todos ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias por desvelarse, gracias por hacer de este programa uno de los consentidos del público en el mes de octubre, de los más escuchados, no solamente en Celaya, no solamente en la zona Laja Bajío, sino ya prácticamente a nivel nacional. Nos da muchísimo gusto recibir comentarios de cualquier parte de México, Aguascalientes, Estado de México, Ciudad de México, Guadalajara, precisamente a todos nuestros amigos tapatíos, aquí estamos en su tierra, de Guanajuato capital, San Miguel de Allende, nos ha llegado de Veracruz, muchos comentarios, así que bueno, pues de verdad, muchas gracias a todos nuestros amigos seguidores, pero sobre todo a nuestro auditorio celayense, que siempre nos respalda, que siempre nos escucha, y que bueno, ya 19 años ininterrumpidos, amigos de Voces, para llevarles historias y bueno, pues estos recorridos fantásticos por todo Guanajuato, por todo Celaya y bueno, pues ahora por todo México y en esta temporada 19, ahora aquí desde Guadalajara, Jalisco. Wow, pues ahora entramos a este magnífico cuarto de proyección, Lau. Andábamos confundidos, andábamos un poco, pues como un poco perdidos, que hasta que por fin dimos con esta escalera de caracol que precisamente da a esta sala de proyección, en donde de aquí salía todo hacia la pantalla para que mucha gente pudiera, pues, disfrutar de las películas que aquí se proyectaban, Lau. Sí, así es, y otra vez volvemos a confirmar que lo que viene siendo los accesos de arriba no tenía nada que ver para entrar aquí. No. Donde viste esa entidad. Es correcto. Y la luz que yo alcancé a ver, como cuando alguien trae una lámpara y viene saliendo de un lugar, se veía exactamente de esa manera, saliendo así. Fue lo que yo vi y fue cuando tú viste también eso. Oh, bueno. Y no, venimos a comprobar que no tiene ningún acceso. El acceso para viene nada. Del primer piso al segundo. Es correcto. Y pues cuando subimos ya había una carga energética un poquito pesada, pero ahorita se dispersó un tanto. Entonces, pues yo creo que vamos a ir al sótano, donde sí. Puede ser que la carga de energía esté un poquito más concentrada. Muy bien, pues para allá vamos, equipo. Ya luego tú, Lau, me dirás algún consejo, algo que tengamos que hacer. Blanco y negro. ¿La toma en blanco y negro? Sí. En el pasado. Sí, sí, aquí está. Mira, nos marca una carga energética densa. A ver, bajen la luz, chicos. Me apagó la lámpara. Es que aquí está. ¿Te la apagó? Sí, me la apagó. Anda aquí con nosotros. Sí, aquí está. Ay, cabrón. A ver. Sí, aquí anda. Agrúpense, chicos, agrúpense. Me acabo de apagar la batería. Sí. También ya le apagó la cámara ahí, Lau. Abajo. ¿Quiere que vayamos abajo o al sótano? Se está refiriendo. ¿Hacia dónde quieres que vayamos? ¿Abajo de las escaleras o al sótano? Te estás escondiendo. Nada más queremos tener contacto contigo, es lo único. Que hagas ruido, un sonido, algo. Solamente queremos registrar que, pues, obviamente vives aquí y este es ahora tu hogar. Siento un calor, ¿no? Sí, yo ven también. Aquí. Que vaya, está bien. Sí, bajemos, yo creo que es el sótano. ¿Quieres que vayamos, verdad? Sí. Pues vamos. A ver, vamos hacia el sótano. Bueno, pues vamos al sótano, amigos de Voces. Ya estamos aquí. Ustedes ya también están escuchándonos. Ustedes ya están igual de nerviosos que nosotros. Así que vamos al sótano, en donde ya Laura... ¿Qué pasó? ¿Está desarmando o aventaron algo? ¿Aventaron algo? Bajamos uno por uno. A ver, yo creo que sí, uno por uno, muchachos. Va. Uno por uno. Va. Bueno, tú ves. Tú ve con Lauperi. Sí, por favor. No te les separes, hijo. Eres más vulnerable.
Si usted quiere experimentar un poco más este fenómeno paranormal, les recordamos, amigos de Voces, que pueden usar audífonos. Pueden escuchar más nítido esta transmisión si se ponen audífonos y tal vez puedan ustedes sentir las voces precisamente que esta noche se manifiestan, las psicofonías que tal vez el oído humano no pueda percatar y ustedes sí, a través de estos aparatos que nosotros traemos, y que las ondas hercianas precisamente potencializan estos fenómenos. Así que si usted quiere experimentar un poquito más de esta investigación, pues también igual, y si no es tan vulnerable, pues también le recomendamos que use los audífonos para que pues también pueda usted aumentar, digamos, las entidades y sobre todo los ruidos que se puedan manifestar esta noche. ¿Listo, Pri? Muchas gracias. Pues vamos, Lau. Oye, me llama muchísimo la atención. O sea, quiere, desde el segundo bloque nos está llamando, Laura. O sea, sí. te quiere precisamente allí. Ahí, desde que entramos siempre está abajo, abajo, que abajo. Y pues como que nos ha estado dando señales de que nos tenemos que mover hacia donde él quiere llevarnos, como en otras investigaciones. Es correcto. Y ahora vamos hacia allá para ver qué tan largo y qué tan extenso puede estar el sótano. Ok. Y vamos bajando y pues estamos llegando. Lo que sí, ay, ahí les va, lugares así, habla de concentraciones de energía. Sí, hay mucha agua. Sí. Tengan cuidado, chicos, porque sí hay mucha. Yo creo que sótano se refiere a el estacionamiento. El estacionamiento. Es el estacionamiento, más bien. Yo siento que como que se está escondiendo, porque nos ha ido dando señales. Sí se nos ha manifestado. Sí lo hemos visto. Sí, huele muy feo. Huele mal. Huele feo. Está a la dimensión del lugar, está chiquito el estacionamiento, ¿el lado? Sí. Sí. ¿Eres tú? Sí, fue. Ok. Pensé que iba a estar un poco más grande porque el lugar es muy amplio. Por la dimensión, precisamente. Pues, ¿cuántos vehículos te cabe aquí? ¿Unos 15 vehículos? Tal vez, y muy apachurrados. Y mucho, muy apachurrados, o sea, ya. Sí, literal, ya. Muy, muy apretados. Baja la luz, sigue. La luz. Bájale, hijo. Una ambulancia, por eso nos callamos un poco, porque también no nos iban a escuchar ustedes, amigos. Pero está reducido, Lau. Sí, está muy pequeño. Sí. Muy, muy pequeño el espacio. Y la carga energética que hay en este lugar es un poco dispersa. Hey. Dispersa y pues sí. La entidad sí se la ha pasado insultándonos. Sí dice muchas cosas. Pues se ha estado elevando sí. La temperatura. Sí, nos ha estado diciendo groserías. Lo registra el aparato. Y como que se anda escondiendo de nosotros, nos da una muestra de aquí estoy, pero como si lo estuviéramos correteando. Uh-huh. Es lo que nos está dando a entender, que como si no quisiera el contacto entre que sí, que no. Uh-huh. Pero al menos tenemos tres registros de que sí. La sombra, la máquina hasta la parte de arriba. La máquina, el movimiento de la ventana. Y la parte y registrando la todo. Y la del tú, lo que viste allá. La luz, es, tú viste la luz. Así es. Y pues sí, básicamente estamos comprobando en sí que sí hay actividad paranormal, que sí es verdad que pues sí, hay. Como te comenté, hay varias entidades, algunas de espíritu chocarreros, otros que sí son de quedada. Pero básicamente lo que vimos, eso que viste, era energía masculina, no era femenina. Y se sintió cada vez más como que la energía más de un hombre, tal vez por las proyecciones. Y pues la entidad estuvo muy raro, porque la energía de la esquina no nos dejó ver en sí cuando se agazapó. Sí.
Así es. Pues fíjense que a mí me llama mucho la atención tantos lugares que hemos visitado, equipo, y nunca me he sentido tan sofocado. Ay, sí, ni con tanto calor. Hace mucho calor. Pero el clima no está para eso. O sea, aquí en Guadalajara ahorita estamos, ¿qué? ¿Te gusta 26, 27 grados centígrados? Sí, está fresco. O sea, está fresco. Pero aquí está haciendo un calor. Sí, no, estamos literal, Lau. Estamos bañados en sudor. Y no sé, o sea, parece que aquí el propio ambiente se pone por la humedad. Se pone por la humedad o no sé, pero sí me llama mucho la atención, la temperatura que se registra en este lugar. Bueno, pues vamos a subir un poco, amigos de Voces. Te digo que la entidad está corriendo de un lado a otro. Eso es lo que está pasando. Sí, sí, es el reflejo de... Sí, esos reflejos de luz. Es el carro. Ah, ok, va. Sí, son reflejos de luz. Pues bueno, al menos comprobamos que sí hay actividad. ¿Ve, Laura? Estoy así. ¿Ve? Estoy mojadísima. Todos estamos horrible. Sí, sí hay actividad y pues nos dio la muestra al menos de, digamos, tres acercamientos. Fue lo que pudimos grabar en este lugar. Es correcto. Pues vámonos a la planta baja, chicos. A ver, para que nos narre un poco, me gustaría escuchar un poco al vigilante que pues nos comente también qué ha visto en este lugar, qué le cuentan precisamente. A ver, pregúntale si nos gusta decir algo el señor Peri. En lo que nosotros nos reagrupamos un poco. Pero pues sí, Lau, tal vez a lo mejor no es una entidad agresiva, tal vez simplemente pues está aquí presente. Si lo buscan, tal vez pueda manifestarse, pero creo que descubrimos que al final de cuentas hay algo que en este lugar que si tal vez indagamos un poco más puede haber un contacto más fuerte con esta energía, ¿no, Lau? Sí, así es. Pues bueno, al menos sí, interactuó un poco con nosotros, que fue lo que venimos a comprobar, y pues ya básicamente podemos decir que sí, sí hay actividad, la energía que está aquí no es agresiva, es tranquila, y pues al menos sí pudo tener un tanto de contacto con nosotros, y pues lo comprobamos. Sí, es correcto. No, y precisamente fue en varios lugares, en varios puntos específicos en donde tuvimos la presencia de esta energía que nos anduvo rondando y que pues pudimos, digamos, captar ciertos movimientos. Ya precisamente ya en la producción de mañana, que ya usted ve a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro canal de YouTube, y las fotografías que también mi querido Paulo haya captado, me llamó mucho la atención que haya sacado en blanco y negro la escalera en caracol. O sea, lo que pasa es que cuando entramos en contacto con una entidad, entramos en su frecuencia, en su plano, en el tiempo que él se manifestó. ¿Qué es lo que pasa? Que nos genera y nos cambia el plano. Entonces nos marcó cuando era blanco y negro. Es correcto. Y fue cuando nos bajó la pila, se apagaron, creo que también una lámpara. Básicamente, y pues fue cuando tuvo el acercamiento más cerca, te dije, aquí está, sí, aquí sí, está. Sí, ahí fue donde tú lo sentiste más cerca, ¿no? Exacto. Así es. Pues, amigos de Voces, antes de finalizar, precisamente me gustaría platicar con nuestro colega que esta noche nos acompaña y que, bueno, pues yo le quiero agradecer de antemano primero que nos haya dado la oportunidad de hacer esta colaboración. Ya lo conocerán un poquito en unos cuantos minutos, pero mi querido Tocayo, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué nos puedes tú contar de este lugar? Ya has venido en varias ocasiones y qué se narra precisamente de lo que ya la gente de Voces ha escuchado esta noche. No, pues primeramente nada, gracias a ustedes, Voces del Más Allá, por haber venido aquí a este lugar conmigo. Y pues, como ya escucharon ahorita la historia, de se cuenta que hay una aparición de un niño. De hecho, también ahorita, no sé si ustedes notaron, en el transcurso del recorrido que yo hice, escuchaba una voz que iba detrás de mí y pues unos tipos pasos. Pero pues son cosas que se cuentan de aquí del Cinema 21, un cinema
pues icónico de la ciudad, ¿verdad? Ya saben, estos edificios antiguos de la ciudad guardan muchas historias, muchas leyendas y sobre todo el misterio, amigos, que eso es lo que nos gusta a nosotros. Es correcto. Y en lo personal, mi querido Tocayo, algo que te haya impactado en este lugar después de tantas visitas que has hecho aquí a Cinema Tocayo. Pues más que nada, lo que me impacta a mí de este lugar, que es uno de los lugares más enteros, pues, de la ciudad. Aquí en la ciudad hay varios cinemas abandonados, uh-huh, pero este es el único que cuenta con su sala de cine, okay, sus butacas intactas casi. Ahorita, pues, la decadencia ya se apoderó del lugar, sí, pero pues son paisajes, hermosos paisajes que nos ofrecen estos lugares abandonados. Sí, no, y lo precisamente lo platicábamos, ¿verdad, Lau? Lo platicábamos que hemos ido a lugares así igual abandonados, pero este, digamos, no ha sido tan saqueado o vandalizado, sí, a como otros lugares en donde ya prácticamente está deshecho paredes, de todo tipo, ¿no? Y este todavía mantiene, digamos, esa esencia de lo que fue este sitio, Tocayo. Sí, más que nada también, pues, las personas antiguas que vean el video de este lugar, los que son de Guadalajara y los que no son de Guadalajara también, para que conozcan, pues, estos edificios, ¿eh?, de aquí de la ciudad. Y pues bienvenidos a la ciudad, amigos, de Celaya, Guanajuato, ¿eh? Exactamente, desde Celaya para Guadalajara, Tocayo. Lo más importante, Tocayo, ¿cómo te siguen? ¿Dónde te siguen? ¿Cuál es tu trabajo? Platícanos un poquito para que la gente de Celaya también por ahí te busque y vea tu contenido. Pues yo más que nada me dedico a ser, soy explorador urbano de aquí de la ciudad. Cosas paranormales, no me meto tanto en eso, pero pues en ocasiones sí se dan en el transcurso de los recorridos, las exploraciones y todo eso, pero casi siempre me enfoco más en la exploración urbana, ¿da? Y en mis redes sociales me pueden encontrar como Dimensión Abandonada, en todos, en YouTube, en Facebook, en Instagram, estamos como Dimensión Abandonada. Oye, y platicando un poco de lo paranormal, que es, digamos, nuestro fuerte y nuestro formato de nosotros, Tocayo, ¿alguna experiencia que te haya pasado en lo personal, en estas exploraciones que realizas? Fíjate que sí me ha pasado, y pues yo era incrédulo. En una ocasión me metí a explorar una funeraria abandonada y pues yo lo que hice, me acosté en la plancha de la morgue, en la plancha de embalsamamiento, me acosté para tirarme unas fotos, ¿eh? Y la verdad, pues sí duré mucho tiempo, como sentía el cuerpo muy pesado y todo, pero lo curioso que cuando iba saliendo yo de la morgue, escuché como unos lamentos de rezos o así algo a lo lejos. Y en eso, pues mi lámpara se me había olvidado adentro en las instalaciones. Uh-huh. Y yo, pues me daban ganas de dejarla. Y me tuve que regresar por ella. Y al pasar por el mismo lugar donde escuché los lamentos, los volví a escuchar. Y pues es día que jamás vuelvo a ese lugar, la verdad. ¿Te marcó, sí, Tocayo? Sí, me marcó. Wow. La verdad, me arrepentí de entrar ahí y pues, ¿verdad? Muchas cosas, desde lo que me subí a la plancha y yo pienso que agarré energías o no sé. Sí, claro. ¿Verdad? Sí, no, pues estaba en la... Estaba, exactamente lo que te iba a decir, se impregnó, pero aparte pues estaba en el campo energético más fuerte, ¿no, Lau? Es correcto. Tocayo, otra vez, ¿cómo te encontramos? En todas mis redes sociales me pueden encontrar como Dimensión Abandonada. En YouTube, Facebook, Instagram y TikTok, por ahí me encuentran. Y pues ahí estamos. ¿Verdad? Desde Guadalajara para el mundo, Tocayo. De Guadalajara para el mundo. Eso, Tocayo. Tocayo, un placer, muchas gracias. Igualmente, gracias por venir. Y pues espero y no sea la última vez. Aquí estamos. Hombre, no, y no será la última, porque definitivamente Jalisco y toda la zona metropolitana ofrece lugares, no, bueno, ¿qué te cuento? Ya nosotros, de verdad, ya de Celaya y Guanajuato ya hemos acaparado muchísimo, y bueno, pues Guadalajara creo que todavía tiene mucho que dar en esta temporada. Pues Lau, prácticamente despidiéndonos de esta investigación, ha sido un verdadero placer como siempre que nos acompañes. Nos quedamos, bueno, más bien yo me quedo, y precisamente muchas gracias, Tocayo. Y precisamente ya fuera de micrófonos ya me dirás cómo es que uno puede ir borrando esas imágenes que se vienen en sueños, pero sobre todo que se vienen en la vida real. Porque de verdad, amigos de Voces, lo que yo vi subiendo esas escaleras y volteando ese plafón,
no sé cuánto tiempo dure en mi cabeza y que cerrando posiblemente los ojos y trasladándome a este lugar pueda volver a regresar, porque fue algo que de verdad aquí todavía lo traemos, Lau. Sí, normalmente cuando te impresiona, que es la palabra correcta, te impresiona el ver una entidad, en el transcurso de la noche te quedas conectado, haces una conexión con el espacio y el lugar, cierras los ojos y lo sigues viendo. Así es. Creas un vínculo a nivel vibratorio. Entonces aquí lo recomendable, uno, lo que puedes hacer es oración, persignarte y hacer oración para elevar tu frecuencia y que cortes el gancho que creaste con el espacio. Bueno, pues entonces a orar desde aquí de Guadalajara hasta Celaya, Milo, porque sí, híjole, de verdad, amigos, fue algo que nunca me había tocado ver, sobre todo de esa magnitud y de esa forma en la que estaba esta energía arriba del, pues sí, de la pantalla o del escenario o de donde pues prácticamente se proyectaban las imágenes aquí en este Cinema 21. Pues Lau, como siempre, un placer, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, y ya saben, es un gusto como siempre en cada investigación conocer lugares nuevos y entidades también. Así es. Pues amiga, mi querida Ivette Loss, prácticamente encargada de levantar de video y toda la plataforma multimedia, muchísimas gracias. Paulo, encargado por supuesto también de levantamiento de imagen, toda la fotogalería que usted ve a través de redes sociales, mi compañero es el máster, por supuesto, en el levantamiento de imagen como en cada investigación, y por supuesto mi querido amigo Peri, que también es el encargado de toda la logística para que usted escuche cada martes y cada jueves estas investigaciones a través de las emisoras de TVR Comunicaciones. Un servidor, Luis Ortiz, muchísimas gracias. Volvemos hasta Celaya, Guanajuato, para terminar prácticamente este programa, y en un momento más precisamente ya nos estaremos trasladando a la ciudad de Celaya, Guanajuato, pero no sin antes recordarles que tenemos una cita próximamente en una investigación más aquí a través de su programa Voces del Más Allá, temporada 19, Ciclos Oscuros, donde sí, el terror es y seguirá siendo nuestro. Buenas noches.